Si bien nos hemos esmerado aquí en Vejez Creativa de disociar la palabra vejez de una obligatoria enfermedad, lo cierto es que tarde o temprano las personas adultas mayores enfrentamos, como en toda nuestra vida, la posibilidad de una enfermedad. Hoy queremos saber por qué vamos a los hospitales las personas adultas mayores, y más que ir es por qué llegamos a la hospitalización las personas adultas mayores. Un experto en el tema es el doctor Alberto Ávila Funes, que es geriatra, está precisamente al frente del área de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y te hacemos esa primera pregunta, Alberto, ¿por qué llegamos ya a la hospitalización? ¿Por qué enfermedades llegamos las personas adultas mayores? Muchas gracias primero por la invitación. Y es lógico pensar de que las enfermedades más frecuentes del país pues puedan ser las mismas que están en los adultos mayores y que su falta de atención pues es lo que condicione que lleguen al hospital. Y es verdad, un mal control de la presión, un mal control del azúcar, hablo de los diabéticos, etcétera, constituyen de las principales maneras o formas, perdón, de por qué llega la gente al hospital. Sí. Y además de la presencia de enfermedades infecciosas, que dependiendo la época del año ocurren más esas, unas u otras. Por ejemplo, en el otoño, invierno, particularmente son las de vías respiratorias, okay. La neumonía es una de las principales. Influenza. En una de sus formas, claro, la neumonía por influenza, y en otras épocas del año pues puede ser infección de vías urinarias y demás. Aquí digo, mencioné esto al principio porque quisiera subrayar quizá aquellas causas que podrían caracterizar al adulto mayor y que a veces no las pensamos. Uno de ellos es que una de las causas principales por las cuales la gente llega al hospital es por efectos secundarios de medicamentos prescritos o no prescritos. Y esta parte es muy importante. Automedicación. Entre la automedicación y que desgraciadamente como médicos no nos damos cuenta de lo que el compañero de otra especialidad pudo haber prescrito y se puede sobreponer. Entonces, los efectos adversos de las medicinas constituyen una causa de hospitalización muy importante entre los adultos mayores. Ponme un ejemplo que se pueda, no de medicamentos, no el nombre del medicamento, pero sí de los efectos de una enfermedad y otra. Por ejemplo, quizá algo clásico puede ser en las personas diabéticas que prescribimos una medicina para bajar el azúcar y el paciente no se le advierte o es más susceptible y puede llegar con hipoglucemia por un azúcar muy baja, porque un efecto más importante o más grande que el esperado normalmente en esa persona. Otro ejemplo clásico en geriatría es que los antidepresivos, los más populares, tienen cierto efecto sobre la sal, en las sales en la sangre, el sodio particularmente, y si no checamos en unos días después de haberlo iniciado el potencial efecto, pues puede llegar al servicio de urgencias con el sodio muy bajo, con una hiponatremia, y que se caracteriza pues por alucinaciones, por somnolencia, la gente llega dormida como si tuviera otro problema. Entonces, esas son cosas que tenemos que recordar, que las personas mayores tienen cambios en su hígado, en su riñón, que son los dos principales órganos del cuerpo que se encargan de hacer que las medicinas ya sea se asimilen, se procesen o se eliminen, y no los tomamos en cuenta. Y por eso el uso de medicamentos inapropiados o en mala dosis o interacción con otras medicinas es una causa principal. ¿Qué otra sería? Las que no vemos tan frecuentemente. De batalla también es las personas que llegan por complicaciones asociadas a caídas. Recordar que las caídas son muy frecuentes, el principal lugar donde se cae la gente es en su propia casa y afortunadamente, si lo queremos ver de esta forma, menos del 10% de estas caídas tienen consecuencias graves, y cuando hablamos de graves me refiero a la sucesión de una fractura. Entonces, las fracturas de cadera principalmente, también puede haber de otros tipos, pero la fractura de cadera principalmente es una causa importante de la llegada de las personas al servicio de urgencias. Y también dependiendo de su contexto, pues bueno, es tributaria a cierto tipo de tratamientos, pero luego no es fácil. La moraleja aquí es de que hay que cuidarse los huesos, buscarse osteoporosis de manera temprana y tener un tratamiento para evitar llegar a esta complicación. Esas serían lo de los medicamentos y complicaciones por caídas. Asociadas lo a que caídas. Aparentemente no nos tocaría como
como un tema de discusión sobre temas de adultos mayores. Pues ¿no? sí, por otros motivos. Pues, como decía al inicio, son enfermedades comunes. La persona que llega infartada, a la que le dio la embolia, que llegó con complicaciones por lo del azúcar o con una infección, pues suelen ser las enfermedades más frecuentes. Oye, doctor, ¿y esto qué significa? Cuando yo voy a un hospital como persona adulta mayor, tengo que, cuando ingreso en una emergencia, en urgencias, por ejemplo, todos los hospitales deberían tener atención geriátrica, me tratan como a cualquier persona, es decir, los primeros auxilios son generales, o yo qué exijo, yo qué requiero, o qué necesita una persona adulta mayor. Bueno, la atención de urgencias sí es muy similar en toda la población. Eso es. Lo que no hay, desgraciadamente, en nuestro país es esta sensibilización a las necesidades particulares de las personas adultas mayores. El estar mucho tiempo en una camilla, por ejemplo, el estar mucho tiempo en un cuarto donde no sé si es de día o si es de noche, el estar aislado, lo primero cuando alguien llega, por ejemplo, a las urgencias, le quitan todo, ¿no? El bastón, los lentes, la dentadura, el auxiliar auditivo, desconectan al paciente y este puede provocar que aparezcan o se agraven otros problemas de salud ya presentes, ¿no? Es común que las personas empiecen con problemas del dormir, es común que las personas puedan empezar a ulcerarse, es común que las personas pues puedan cambiar también, no quieran comer, o sea, son problemas que aparecen o que si ya los tenían se agravan porque no existen como protocolos específicos ni en los hospitales públicos ni en los hospitales privados en nuestro país para dar una atención apropiada a los mayores. El personal tampoco es sensible, el personal médico, el personal de enfermería no está en su mayoría, no digo que no existan no todos, personas, claro. No existe esta sensibilidad. Sí, idealmente sí debería de haber un especialista en geriatría en las urgencias para poder dar más mayor prontitud y un mejor tratamiento, como existen en otros países de más desarrollados, donde el geriatra, hay un geriatra en urgencias que hace su valoración inicial y puede evitar muchas cosas que sufren los otros pacientes, como una estancia larga en urgencias, va directo a los pisos, donde podrá tener mejor otro tipo de cuidados. ¿Por qué es necesario desconectar al paciente? Dices tú, le quité los lentes, el auxiliar auditivo, los dientes, Pues no es que sea necesario, bueno, es más bien parece un error. Parece más bien que se trata de una cosa administrativa y algo que facilita la atención de los pacientes dentro del hospital, pero no tiene ninguna justificación, como tampoco tiene ninguna justificación que alguien hospitalizado esté en un reposo absoluto la mayoría de los casos. Debe de haber una movilización temprana, debe de haber una regulación de la luz, del sonido y demás, hablando de un mundo ideal, pero no, muchas veces se hace por practicidad del personal médico, administrativo, personal de salud, en lo global, que porque sea una necesidad real hacia el paciente. Pero fíjate que yo creo que esto que nos mencionas no es el mundo ideal, sino sería un mundo elemental de derechos humanos, pues sí. De derechos del paciente. Hay mucho que trabajar en México, empezando también porque nos hacen falta geriatras, doctor. Pues sí, ese es otro problema. Y no solo geriatras médicos, sino también especialistas en geriatría en enfermería o en nutrición o gente en actividad física también sensibilizados para el trato de adultos mayores. Tenemos mucho que trabajar, doctor. Así es. Y hay muchos esfuerzos sé, para educar a las personas. ¿Tú y nutrición está haciendo cosas importantes en esa área? Empezando con la educación del mismo personal de salud y a los cuidadores de las personas que acompañan a los pacientes que están hospitalizados. Y es difícil porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar ni mucho menos a aplicar pues lo que se les ofrece. Pues te vamos a invitar más veces para que sigas viniendo a nuestro espacio. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, el doctor Alberto Ávila Funes, de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias. Son temas para reflexionar, son temas para que tengamos presentes y cada uno haga el trabajo que le toca en su propia área. Vejez Creativa te espera próximamente. Gracias.